Bienvenido, bienvenida a este noveno día de visita al patio marroquí en la fiesta de las flores. Y hoy vengo a mostrarte un poco de historia de este patio y de mi historia vinculada al mismo. En el año 2019 tuvimos un segundo premio dentro del Festival de los Patios, del concurso de los patios. Pero aquí tenemos todos los reconocimientos obtenidos más allá de la participación dentro del concurso popular, porque el primero que hay aquí como reconocimiento es en el año 88 y yo ya conocí este patio en el año 85. Que yo tenía 15 años y fue mi primera visita a la fiesta de los patios. Y cuando lo conocí me dije, cuando yo sea mayor voy a vivir aquí. Y así fue. Aquí llegué yo en el año 2000. Que obtuvo su primer premio y desde entonces, hace hoy día ya 20 años, que este patio viene abriendo las puertas y que yo soy testigo de su floración y de sus visitas. Comparto contigo que hoy es mi cumpleaños. Y que hace 20 años que lo celebro rodeada de flores y en este contexto de la fiesta de los patios. Y que se me hace extraño e inusual que en esta ocasión el patio se encuentre vacío. Y sin embargo, es este vacío el motor que impulsa a este compartir en la distancia a través de este medio virtual. Muchas veces me han preguntado que cuál es mi flor preferida y no me es posible responder, porque en la variedad está el gusto. Así que te pregunto yo a ti, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Tienes una preferida? A mí me resulta imposible elegir.
Esta clavellina amarillo verdosa abrió hoy. Junto a estas dos rosas tímidas que aún no han tenido su plena floración. Ahí podemos ver los capullos como van viniendo. Sin duda los geranios diversos y gitanillas son los más abundantes en el patio. Y me despido con esta captura en jabón de las gitanillas del patio, que esta mañana me sentí inspirada y llamada por ellas para hacer estas elaboraciones con jabón base de glicerina, aceite esencial de geranio y las flores que quedan en su interior.